Hola amigos de Redes Música, enrédate con la música. Hoy vamos a ver este clásico tema del pop rock español del grupo La Frontera llamado El Límite. Es un tema con una rueda de acordes chula, un buen ritmo, así que si te apetece, quédate y vamos a verlo. Y te recuerdo que te suscribas al canal para que puedas seguir creciendo. No dudes de darle a la campanita para que tengas notificaciones cada vez que suba un vídeo, y además dejaré el enlace por aquí de el nuevo blog de Redes Música, donde podrás descargar la tablatura y la letra con los acordes del tema que estamos viendo. Así que nada, sin más dilación, vamos a verlo. Bien, vamos con la explicación del ritmo, y hay que diferenciar dos grandes partes que tenemos en el tema. Por un lado está lo que sería la base de la introducción y la base de acordes del estribillo, en la que la rueda queda de la siguiente forma. Haríamos el acorde de mi menor, luego haríamos el acorde de sol mayor y volveríamos a repetir estos dos acordes: mi mayor, sol mayor. Luego pasa a hacer un la menor, luego un re mayor, y acaba la rueda con un do mayor, haciéndolo dos veces el ritmo, ¿de acuerdo? Estos son los acordes del estribillo y de la intro, ¿de acuerdo? Y la secuencia en el orden en el que se tocan. La otra rueda que hay sería la de la estrofa, en el que la base de ritmo va a durar dos ritmos por acorde. Empezaría con el mi menor, tocando el ritmo dos veces, luego haríamos un si menor, tocando dos veces, luego el la menor, tocando dos veces, y acaba haciendo el do mayor dos veces. Y toda esta rueda se repetiría también en la parte de la estrofa. El ritmo va a ser igual para las dos partes, ¿de acuerdo? Lo único, pues eso, para la parte A hacemos una rueda, que sería la intro y el estribillo, y para la otra parte de la estrofa, esta rueda con un poquito menos de acordes, aunque bueno, quizás sea un pelín más complicado por el tema del acorde este de si menor, pero bueno, tampoco es para tanto, hay que ir practicando las cejillas. Así que nada, ahora vamos a explicar el ritmo, y el ritmo, pues por ejemplo, si ponemos un acorde de mi menor como base para poder hacerlo, pues nos quedaría de la siguiente forma. Haríamos para abajo y volveríamos a tocar para abajo percutiendo, ¿vale? Percutiendo las cuerdas, haciendo un chasquido, tocando las cuerdas, y a la vez con esta parte de la mano, ¿vale? Lo que haríamos sería tapar las cuerdas para soldarlas de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces con el acorde puesto, una vez que tenemos la mano aquí abajo, lo que tenemos que hacer es subir. Y volvemos a subir. Y volvemos a percutir haciendo un chasquido hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser nuestra unidad de ritmo. ¿De acuerdo? Repito. Entonces, luego siguiendo haciendo esto en forma de bucle, haciendo un bucle con este ritmo, logramos esa sensación de caminar del tema. Como veis, está haciendo los acordes de la estrofa. ¿Veis? Lo principal es pillar el ritmo. Para abajo, percutimos, dos veces para arriba y percutimos. Se podría añadir al final una subida para volver a enganchar, pero bueno, eso ya cuando salga bien este ritmo base, pues le podéis luego meter alguna cosilla más, como esto que os estoy diciendo, que sería tocar para abajo, el chasquido, para arriba, chasquido y para arriba. Y vuelta a empezar. Entonces, en principio, esta última no la vamos a hacer hasta que nos salga el ritmo, y luego ya cuando nos salga el ritmo y el cambio de acordes, pues ya incorporamos ese golpe para arriba. Y nada, así nos quedaría todo el ritmo. Ahora lo voy a tocar con la música de la base del principio para, al detalle, para que veas cómo queda. Vamos a verlo. Venga, vamos a ver ahora el arreglo del principio, de la introducción, que está basado un poco en lo que es la melodía del estribillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es situarnos en la zona del mástil donde lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Vale, lo que sea la escala de mi menor. Entonces, bueno, pues empezaríamos aquí en el traste 8 de la segunda cuerda, haciendo dos veces. Y hacemos ahora el traste 7 para cambiar de cuerda, ahora al traste 9 de la tercera y al 7 de la tercera y acabamos en el 9 de la cuarta. Vale, este sería como el primer motivo, la primera frase. Y dejamos ahí sonar un poquito en el 9. Donde hemos terminado aquí en el 9 de la cuarta, volvemos a enganchar para hacer la siguiente frase. Y hacemos 9, 7. Y ahora acá en la quinta cuerda hacemos 10, 9, 7. Y dejamos sonar otro poco y ahí tenemos la otra frase. Un poco la respuesta a lo que es la primera frase. ¿De acuerdo? 1, las 2. ¿Vale? Seguimos avanzando y volvemos a arrancar en el mismo sitio con la misma frase, ¿veis? El 8, 8, 7, en tercera 9, 7 y en cuarta el 9. ¿Vale? Y volvemos a hacer esta frase. ¿Vale? Es como que se repite dos veces lo del principio. Y ahora es donde vendría la variación, repitiendo dos veces en el traste 7 de la cuarta cuerda, la primera más larga. Luego 7, 9. Nos vamos al 7 de la tercera. Y volvemos al 9 de la cuarta. Fijaos, ahora repetimos tres veces en el 7 de la cuarta. Hacemos el 9, 7 y arrastramos al 5. ¿Vale? Hacemos 9, 7, arrastramos al 5. Tocamos el 7, 5. Y ya nos vamos al 7 de la cuarta dos veces. Hago esta frase despacito para que veáis cómo queda. Vale, y ahí tendríamos el final de la primera parte. Y esto se repetiría dos veces. Lo hago todo muy despacito, ¿vale? Siguiendo la tablatura. así es como nos quedaría la frase, el motivo este del principio de la intro, que está basado en la melodía de la voz. Voy a tocarlo ahora con la música del principio para que veáis cómo queda ahí al detalle y ya tendríamos la explicación, pues, tanto de los acordes, del ritmo, como de esta introducción. Vamos a verlo. Bueno amigos, ya tenemos el video tutorial de hoy, este tema de La Frontera, El Límite. Así que nada, espero que te haya gustado la explicación y si es así que le des al me gusta, suscríbete al canal para que el canal pueda seguir creciendo y pueda seguir haciendo vídeos como este. No olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Recuerda que todo esto es gratis, no tiene ningún coste para ti. Y además voy a dejar un enlace por aquí en las tarjetas del nuevo blog de Redes Música, donde podrás descargarte el PDF con la tablatura y la letra de la canción. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que se te dé bien el estudio y ya sabes lo que digo siempre, Redes Música, enrédate con la música. Un saludo.